Bienvenidos a otro nuevo video. Hemos venido aquí al parque ecoturístico El Jícaro. A ver, esperamos que les guste este nuevo video, ¿verdad, Moris? Bueno, bienvenidos amigos a otra nueva aventura. Aquí nosotros también es primera vez que venimos. Sí, es primera vez. Entonces, estamos viendo acá bastantes atracciones. Sí. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí este laberinto. Oh, es ahí. El laberinto este de aquí. Eso. ¿Qué es este? O sea, si puedes, o sea, como que han hecho tipo una como llaman pasarela. Un túnel. Ajá. Entonces, está muy creepy, como bien tedioso esto y está como bonito. Y también está un pequeño lago. Sí, a este lado. Tipo es como una piscina, pero como natural. Así que, mira, aquí está. La pueden chequear. Aquí está el lago. Aquí está el lago, mire, la verdad, como se nos hace bien, como bien interesante. No, ¿verdad? Interesante a la vez, como que, a mí me gusta este tipo de lugares que son como naturales, como que no han alterado nada. Sí. Porque ahí hemos ido a lugares para que como que, o sea, es más como artificial que natural, y siempre es mejor lo natural. Bueno, entonces, aquí también nos cuentan que hay un laberinto. También hay un laberinto. Hay un laberinto, vamos a ir a ver. Ajá. También. Y ahora también le vamos a poner tomate de drones aéreas. Así que esperemos les guste este video. Y muchas gracias el apoyo, porque siempre nos están comentando. Sí. Y también el apoyo que nos están dando y los comentarios. Ajá. Bueno. Y he visto ahí que comentan los videos, que por qué no seguimos seguidos. Pues ya, vienen más aventuras. Pues. Sí. Y también esperen acá que el otro mes. No, perdón, de este mes al otro inician las fiestas aquí, patronales de aquí, del departamento donde nosotros vivimos, y se ponen buenas. Así que nosotros también se las vamos a llevar ahí. Así sí. Que acompáñenos a esta nueva aventura. Espero les guste. No olviden suscribirse, porque eso a nosotros nos ayuda. Y también a darle like. Y también, ¿por qué no comenten ahí? Lo que les gustó, lo que no les gustó. O sea, ¿qué es este prueba ahí? Así que nada más, síganos otra vez. Denle me gusta al video y bienvenidos a nuestro canal Gentú. Moris, saluda en la cámara, Moris. Bueno, ahorita vamos a ir al laberinto, vamos a ver qué tal está. Ustedes lo vean ahí, que está bonito. Sí. Así que ahorita estamos viendo las figuras de estos árboles. Mira, ahí está un tigre, ve. Uy, allá va el tigre. tiene un día que no encontraron. Sí. Un amigo perruno. Un oso. Estamos viendo las figuras estas que como que están bien adornadas. Sí. Las hemos echado, digamos. Sí, son una de las como cosas que hemos visto aquí que llamativas. Ajá. Hay varias figuritas de los árboles. Bueno, ahorita nos vamos para el laberinto a ver qué tal está. Bueno, amigos, ya casi venimos llegando aquí al laberinto. Ahorita vamos a esperar a ver cómo está.
ya se puede observar ahí al fondo. ¿Y el sol? Y el sol está ahorita bastante quemante. Está bastante fuerte. Sí, pero ahorita vamos a ver qué tal está. Bueno, ahorita vamos a ingresar ahí al laberinto. Vamos a ver qué tal está. Bueno, la meta es llegar a la mediación. En la mediación hay como una tarima. ¿Qué? Una tarima, enseñémosla. Espérate. Allá aquel lugar de dije, vamos a tener que llegar. Esa es la meta. Así que vamos a aventurarnos en esta corta aventura. Vamos a ver si no nos perdemos. Vamos aquí. Toca tu mesa. Pero vamos a ver por los sueños de las personas que están hablando. Sí. ¿No las hemos perdido? Aún no, pero como que está bien largo, o sea, como que se miraba bien algo difícil, pero no, porque eso puede pasar por acá, porque como está puesto el hambre. Está high el hambre. Así que no nos podemos atravesar y está bien lleno de flora. Vamos allá por el sonido de las personas locas. Nosotros llegamos a una tercera decisión, no sé si ir por aquí o por aquí. Y yo creo que por aquí es porque allá se miran. Y que aquí. Aquí creo que no. Por ahí es. Está bien tedioso esto. Sí, aquí hay otras callecitas también. Nos hemos perdido. Ya hemos quedado como un tope. Ya llevamos como 10 minutos o más de 10 minutos. Sí. Intentándolo. Sí. Y lo peor que tenemos hambre. Vámonos. Después llegamos. Bueno, nos fuimos a dar una buena perdida. No, y como que te pone a pensar esto, o sea, está bonito. Sí. Esto, porque si pensás sí. Nos dimos una buena perdida. Bueno, ya llegamos, así que. Pero lo bueno es que ya llegamos. Triunfo. Bueno, amigos, ya, puchica, terminamos bien rendidos, la verdad, porque, sí. O sea, y cansados, porque cansado, el sol también está bien caliente. Está fuerte el sol. Está fuerte sí. El sol y pues, esta caminata y el pensamiento, sí. Y bueno, está algo como que nos dimos unas buenas perdidas porque se miraba fácil, pero no. No, y lo peor es que no se puede atravesar porque ya, o sea, como que han protegido ahí. Está bien protegido. Con alambre ese de púas. Sí. Entonces, además. No nos podíamos atravesar. Ajá, pero sí está pero lo logramos al fin. A ver si va a acabar. Ahí andan otros, pero ahí ya andan buscando la salida. A ver qué tal les va. Creo que sí van a dar bien, porque van a ir. Está bien. ¿Cómo te pareció este? No, la verdad que está interesante. Como que te ha ayudado bastante, la verdad. No, la verdad que ahorita a mí me parece.
Andan ahí perdidos ellos. Interesante. Está interesante, ¿o? Sí. No, la verdad es que es la primera vez que venimos, ¿o? Pero te pone a pensar bastante, como que bastante la, como con la lógica, o cómo se llama la, esta cuestión esta de o sea, como que sé, sí, como observativo, le ya pasaste que y no volverá a pasar. Está bonita, ¿verdad? Bueno, ellos ahorita también están todavía en la lucha por salir. Miren, que ahorita van con todo. Sí, vamos siguiendo con el recorrido con Morris. Sí, estamos viendo que aquí me tenía años y no ver esto. Uh-huh. No sé si lo que son más que todo de campo, se identifican, que lo pueden hacer así. Son, le llaman dormilona, ¿no? Porque al tocarla se duermen. La voz se marchita, ¿no? Uh-huh. Tenía como marchita o durmiente, como ustedes quieran decirlo. Uh-huh. Y muy bonito. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir ahorita con el recorrido. ¿Cómo está el sol, Moris? Está bien fuerte, ¿verdad? Está bien fuerte, ¿verdad? Creo que hemos echado un bronceador. Sí, ¿verdad? Porque no, está bien fuerte. Pero mejor, porque así vamos a sentir bien rica el agua cuando nos metamos. Sí, eso sí es cierto. Bueno, vamos a continuar, le vamos a mostrar allá, que falta allá todavía. Allá, toda la parte de allá, donde están ya las piscinas. Ya este del laberinto, ya como fue de lo común, digamos así. Pero ya en sí es que vamos a mostrar también los otros lugares que hice. Hay varios donde hay una piscina que está bien natural el agua. Así que continuemos con el recorrido. Bueno, aquí estamos siguiendo con el recorrido. Y me llamaba mucha la atención ese arbolito con esas flores. Está bien bonito. Y el puente, que y el puente, el agua. Sí, y el agua que se ve ahí. Es como que nace el agua. Ajá, como es que nace. Ajá, como que tiene que ir así. Sí, el mini puente. El puente de madera. De madera, cabrón. Sí, ahí, como que ahí está corriendo el agua. Capulines. Capulines. Bueno, aquí se conoce como capulines estos. Mostrarlo ahí, Moris. Ajá, es como también, capulín. Esto lo comen los murciélagos, ¿va? Morir. Los pájaros también. Ajá. Ah, como dulce. Es dulce. Ajá, bien dulce. Vamos a continuar. Vamos a continuar aquí con el recorrido. Ah, mira. Entonces, de allá jalan el agua, ya viste. Ahí están los tubos. Y han hecho el lago como artificial. Prácticamente no es que ahí la pelada. Ajá, no nace ahí, sino que de allá la sacan. Estamos en época de mangos también. Allá están los mangos. Bueno, aquí se le conoce como mango. Ahí está Mores, que tienes calor ya, también no se aguanta. Ah, y hambre también, dice. Sí, mi amor, sí, mira eso, Mira. Es lo que tienen como todo. Ah, está bonito, sí. Está bonito aquí, ¿verdad, Moris? No, está bonito. ¿Cómo se llama? Hay varios lugares donde no, y bien grande. Caminar y es grande, sí. Además, hemos visto varios también animales silvestres, que uh-huh. Hemos visto. Lástima que no se dejaron grabar. Sí, pasaron muy ligero. Hoy estamos viendo que hay una piscina para niños. Y ahí van ahí, creo que están con todo. Ya están disfrutando ahí. Me dice que ahorita sí cae bien. Ahorita cae bien un chapuzón. Sí, porque la verdad es que. Siendo calor, bastante calor, sí. Se siente un vapor.
Sí. Así que continuamos con esta aventura en el Jícaro. El Jícaro, sí. Moris, Moris, ¿qué tal te parece una figura? Hemos visto varias y como que te quita, como que le ponen creatividad. Sí, mira qué bonito. Una felicitación. Ajá. Sí, no es fácil. Como pollo, eso no sé, va bien extraño. Es como que está en el nido. Ah, sí, va. Este de acá, como que estuve en el nido. Y este como que es un pavo real. Ajá, está bonito. Bueno, sigamos con el recorrido. Allá al fondo se miran las piscinas, ahorita vamos para allá. Ahorita nos dirigimos para el mirador, a ver qué tal está, esperamos que les guste y nosotros vamos a ver también a ver si nos gusta. Así es que ahorita vamos. Para aquí vamos recorriendo ahorita para el mirador y encontramos esta como túnel de especies de palos, pero está bastante bonito. Que ahorita vamos a seguir. Bueno, aquí hemos encontrado un puente. Está extremo. Tiene de algo larguito, ¿no? Sí. Está genial. Está chévere. Pues, lo bueno es que si se cae, pues no pasan del suelo porque no está tan alto. Así que, tal vez sobre el susto de caerse, pero que se golpea, no creo que sea tan... No falta todavía. ¿Cómo sentiste el puente? Pues, no sé qué es que gente te diga, bulla, más que. Qué miedo, pues. Pero sí, está genial. Relájate, ¿no? Te va. Te relaja. Está, se mira algo corto, pero sí está un poquito largo. Un poquito alto. Largo. Uh-huh. Y se mira así como bien, bien, bien así, como bien cerca, pero porque no está en la. No está caballo, donde baja allí. Sí. Vaya, vamos a seguir con el recorrido entonces. Ya vamos llegando todavía. Recorriendo. Claro, aquí está el mirador.
qué tal está. Así que vamos. Bueno, allá estamos viendo desde allá. Está como la puertecita ahí. De que como que es la primera vez que venimos acá y está algo. Voy a verlo como un bombo. Voy hasta allá entonces y espero les guste esta aventura porque a nosotros sí nos está gustando. Sí, hay así que, donde caminar también bastante. Bastante, aquí. O sea, a veces creo que si son de aquellas personas que no son como mucho de agua, ¿va? Que solo por ella ni a ver y les gusta más la caminata, pues aquí también se puede, ¿va? Sí, y también para los que les gustan las piscinas. También hay piscinas. Hay de todo un poco. Está genial aquí, mira, donde hay lugar para tirarse también. El destruye. Ahorita aquí estamos algo cansados porque subimos bastante grada. Hemos llegado aquí al mirador. Está bastante bonito. Ahorita vamos a subir ahí. Vamos a ver las vistas panorámicas que tiene. Las vistas que hay desde ese lugar. Vamos a ver. Bueno, aquí ya sería como la última atracción que tiene ya acá. Vamos a ver aquí datos sobre él. Vamos a subir a ver qué tal. Vamos. Wow, la verdad que sí, se mira bonito la vista desde aquí. ¿Dónde está? A ver, los cerros aquí. Sí. Como que... Está bonito. Super. Sí. Está bien bonito. La verdad que valió la pena la caminata. No, valió la pena porque unas vistas. Sí, se mira bastante bonito desde aquí. Bueno, aquí es la verdad que está bonito para venirse a... Con familia, con familia. Amigos. Ajá, y para los que nos gusta, digamos, ya sea la piscina o nos gusta lo natural. Hay donde elegir, ¿verdad, Moris? Sí. Allá viste que allá está el allá está el laberinto. El laberinto. La verdad que ahí es una aventura llegar hasta este medio de donde está. Y yo tengo un reto de...
Hola amigos, ya llegamos al final de la aventura. Sí, ahorita hemos terminado aquí con el recorrido y terminamos ya prácticamente esta aventura. Bueno, muchas gracias ahí por quedarse viendo todo el video, espero les guste y como siempre les invitamos que se suscriban, que compartan. Ajá. Y le den like también. Y también ahí que comenten a los que más les gustó. En esta vez le vamos a compartir imágenes aéreas, porque es la primera vez que lo hacemos este video, espero les guste y lo disfruten y lo vemos en otra aventura. Adiós. Adiós.